El acuerdo solo es un acuerdo sobre dos delitos. Los delitos que ha confesado, que son del fraude fiscal. Sobre la falsificación documental no hay acuerdo. No, no, no. Eso ya va para juicio. Eso es lo que han pedido, que se investigue y que vaya más, porque igual va más. No, a esto hay que sumarle 5 delitos más, que es lo que pidieron ayer. Es decir, por un lado tenemos el fraude fiscal, que es lo que González Amador ha confesado, por escrito. Ya lo confesó, ahora va delante del juez y le dice, oiga, anúlemelo por una pena de cárcel que implique que yo no entre en prisión. Eso está hecho. Listo, vale. Luego tenemos la falsificación documental. Esa sigue yendo a juicio. Más luego los 5 delitos que le han metido Partido Socialista y Más Madrid porque consideran que puede haber 5 delitos más. Claro, y eso es lo que se tiene que investigar. Es decir, el acuerdo solo es sobre el fraude, pero hay más delitos. Uno de ellos que ya está investigado de por sí y otros 5 que han pedido que investiguen el Partido Socialista y Más Madrid. Uno de mis entretenimientos preferidos de estos días está siendo sentarme y escuchar alguna de las maravillosas tertulias en las que yo, estando presente también, tuve que escuchar como compañeros tertulianos me decían que todo esto del novio de Ayuso, que era una conspiración, una construcción del gobierno malvado socialcomunista de Pedro Sánchez y otro tipo de tonterías. Y ahora justo, pues ver cómo están diciendo todo lo contrario. Pero en el debate de hoy vamos a tener una de cal y otra de arena, porque también vamos a escuchar a Silvia Echarrondo pues poniendo los puntos sobre las íes y diciendo claras pues las cosas que son bastante claras, al menos para mí eran claras desde hace muchísimo tiempo, pero después vamos a ver otra tertulia un poco diferente en la que precisamente pues bueno, están en eso, en hacer malabares y trabajos de funambulista extremo para intentar justificar o por lo menos distanciar a Isabel Díaz Ayuso de todo el asunto de su novio, más de lo que se está distanciando ella, que recordad que se ha ido fuera de España incluso para que esto no le salpique. Pero para empezar, vamos a ir con la hora de la 1. Es que se amplíe esa investigación para ver qué hay. No, o sea, nosotros no damos por sentado nada, pero sí pensamos que se debe seguir investigando. ¿Qué relaciones existen entre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Clínica Quirón? Queremos conocer más de las derivadas panameñas y de las que también se producen en Miami a través de los vínculos con directivos de Quirón Salud y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, o sea, que se ha aplazado, ya lo sabíais, ya lo hemos comentado en otros vídeos, la declaración del novio Ayuso, ese pacto en el que él reconocía que había cometido esos delitos de fraude fiscal, y se va a ver si hay más delitos con los que se le pueda juzgar. Y bueno, estando la marquesa de Quirón, Isabel Díaz Ayuso, por ahí en medio, no está de más rascar un poco, porque eso de que suba la financiación de Quirón por parte de la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el novio Ayuso multiplique su facturación con Quirón en esos mismos años en los que son pareja, hombre, suena un poco mal. No digo nada, no digo nada, ni confirmo nada, pero evidentemente pues no estaría de más que se investigue. Pero ahora vamos a ver lo que se ha dicho en el debate. Ya están aquí en la hora Raquel Ejerique, muy buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Ana Samboal, bienvenida, buenos muy buenos días. Una primera opinión sobre este caso, Raquel. Bueno, la verdad que el futuro de la pareja de Díaz Ayuso se complica un poco porque él estaba dispuesto ya a zanjar el tema ayer mismo con un pacto en el que él iba a asumir que efectivamente cometió 2 delitos de fraude fiscal y pagar la multa que correspondiera. De nuevo, porque ya lo había hecho. Este tema le aplaza esa posibilidad en caso de que la jueza, además de paralizar para escuchar a la acusación popular, etcétera, decidiera seguir investigando, ¿no? Yo creo que le complica también porque entra en el terreno de lo político y ahí me refiero a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque justamente esta acusación popular pide 2 cosas. Una, que se aclare el tema de la vivienda, en la que la presidenta también vive. Y 2. Y que, por cierto, han denunciado a Martínez Almeida por permitir que se investigase y que se dijese que esas obras eran ilegales. Cuidado con lo que está pasando ahí también, tenedlo en cuenta. La relación de Alberto González Amador con Quirón, que no es un grupo cualquiera, que no es una empresa cualquiera, que resulta que es la contratista principal de la sanidad pública madrileña, con su buque insignia, la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Y lo que quieren investigar en caso de que la jueza decida que hay indicios y se investigue más, pues es la relación también de González Amador con el jefe de Quirón Prevención, con el que también tenían negocios. González Amador le compró una empresa a él, en fin. Le compró una empresa por 500.000 euros, por 500.000, una empresa que estaba valorada en poco más de 3.000. Es decir, bueno, como mínimo algo raro hay ahí, que se permite investigar más. No se confirma ni se dice nada, pero que se investigue, por supuesto que sí. Dar un poco, si estás
comisiones que se llevó por mascarillas, etcétera, tienen alguna relación con Quirón y a su vez Quirón evidentemente está relacionada con la Comunidad de Madrid. 2 millones de euros se llevó en comisiones. Y esas eran legales, que es lo que más me repatea. Investigar judicialmente esa parte, pero creo que política y éticamente sí le complicaría, si esto sigue adelante, más todavía el futuro a la presidenta de la comunidad. Yo creo que tiene más componente político que otra cosa por lo que sabemos hasta ahora. Ya veremos a ver. Vaya por Dios. A la presidenta de la Comunidad de Madrid le viene mal porque el proceso se alarga. Él quería llegar a un pacto, entre otras cosas, desde hace tiempo ya, porque él mismo había desvelado su abogado y la fiscalía con su actuación lo ha confirmado que querían llegar a un pacto para pagar la multa que le correspondiera. Pues también te digo, le viene mal una cosa y la otra, Isabel Díaz Ayuso, le viene mal que se alargue el proceso, porque bueno, pues que vamos a estar más tiempo hablando sobre este asunto, lo sinvergüenza que es su novio y lo mucho que mintió ella diciendo que aquí no había absolutamente nada, pero igualmente, si ayer se llega a llegar un pacto y se dice que, bueno, vale, de acuerdo, asumo que cometí 2 delitos de fraude fiscal, de falsedad documental, asumo 8 meses de cárcel y 500.000 de multa, lo que estás haciendo también no es bueno precisamente para Ayuso, porque literalmente estás reconociendo que Ayuso fue una mentirosa, pero a la cara de todos los españoles y de todos los madrileños, cuando después de un consejo de gobierno dice en la rueda de prensa, oigan, que todo esto que ustedes me dicen es mentira, no hay fraude fiscal, y después tienes a su novio, o sea, deseando, pero deseandito, que le acepten un pacto en el que él reconoce que es culpable. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dejar literalmente y de la peor manera de mentirosa a tu querida mujer, a tu querida novia. Entonces, sea lo que sea, a Ayuso le va mal. Y por eso, precisamente, ¿dónde está ahora Ayuso? Pues no está en Madrid, ni en la Puerta del Sol. Está en Múnich, está en Alemania, pues haciendo sus cosillas para no estar en España mientras los españoles estamos hablando de esto. Por otro lado, la acusación popular, que es PSOE y Más Madrid, intentan alargarlo y para ello tendrán que presentar pruebas o las demandas que consideren oportunas ante la juez. Y seguro que aportan algo más que 8 recortes de prensa como aporto manos limpias en una querella que curiosamente le aceptaron contra la mujer del presidente del gobierno, insisto, basado en solo recortes de prensa. Bueno, después aceptaron otro en contra del hermano del presidente del gobierno también, no por haber cobrado una comisión de 200.000 euros como con el hermano Ayuso, no, sino en una cosa basada también en recortes de prensa. Así es, manos limpias. Y así son algunos jueces, entiendo que pocos, esperemos que pocos, que admiten ese tipo de cosas. Ahora veremos esta jueza, si con más pruebas encima de la mesa, hablando del hermano del novio Ayuso, perdón, pues admite a trámite algo más. Y la juez decidirá si se alarga el proceso o pero no se alarga, si van a juicio. La diferencia con Ayuso y con Sánchez es tremenda, ¿eh? Si se cierra el pacto que el propio acusado había puesto sobre la mesa. ¿Es verdad que el negocio se hace con Quirón? Sí. ¿Es verdad que Quirón tiene negocios con la Comunidad de Madrid? Sí. Y ¿las mascarillas millonarios se compraron para la Comunidad de Madrid? No. Ojo, que acaba saliendo igual el Ministerio de Sanidad. Yo creo que como no sabemos lo que PSOE y Más Madrid quieren y por qué quieren alargar el procedimiento, pues cuando nos lo expliquen podremos valorarlo. Bueno, hombre, sabemos lo que registraron. Sabemos lo que insinúan. No, lo que insinúan, no, lo que registraron ayer, un documento de unos cuantos folios que ayer, desde luego en El País hemos dado buena cuenta de ese documento. Ese documento está basado en la documentación que está dentro de, que ahora ya no hay secreto de sumario y que por tanto las partes, incluido precisamente el PSOE y Más Madrid, han podido tener acceso a toda la documentación que hay y en esa documentación han visto, sobre todo este contrato, esta compra de una empresa de 500, una empresa de la mujer del responsable de Quirón, que la compró por 500.000 euros y parece que, en fin, que no tenía ese valor. Entonces, digo, no estamos hablando en el aire. Otra cosa es que la jueza, ya de qué paso están, determinará si eso es delito o no es delito, eso lo tendrá que investigar, pero no es en el aire. Lo que me refiero, o sea, es que no involucra a la Comunidad de Madrid. No, como pero sí, pero sí involucra. En no, ningún momento, no, de momento. No, pero si la Comunidad de Madrid no ha estado involucrada en ningún momento. Lo que se dilucida aquí, yo creo que la Comunidad de Madrid, la que la ha involucrado, es Ayuso. Quiero decir, el error estratégico de Ayuso es como asiente, ¿eh? O sea, es que es algo que comparte todo el mundo y que, de verdad, o sea, bendita sea el momento en el que ahora esto ya se ha normalizado, se ha aceptado, al menos.
porque anda que no, me he roto yo la cabeza con gente en tertulias diciéndome que no, que de ninguna manera, que Ayuso no tenía nada que ver, que era toda una mentira, una construcción del gobierno socialcomunista. Y ahora todo el mundo está admitiendo que sí, que fue un error, un maldito error por parte de Ayuso, cuando se conoce esta información, salir a decir que todo es mentira y además, y esto es lo importante, poner a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a decir por ahí que iba a triturar un medio de comunicación, que iba a hacer cerrar el diario.es por atreverse a difundir esas noticias y poner también al jefe de prensa a su servicio, al número 2, Alfonso Serrano, a reunirse con su novio, es decir, a poner a todo el equipo de la Comunidad de Madrid, del gobierno, es decir, de un gobierno, recursos públicos, en defensa de un ciudadano que después decían que era particular. Ese fue el error de Ayuso. Y ahora, claro, yo esperaría que si al momento de conocer aquella información de su novio, ella salió rápida y veloz a contar que todo era una mentira y una construcción falsa, pues ahora esperaría que también saliese igual de rauda y veloz a contarnos qué ocurre, que quién mentía. ¿Mentía ella o mentía los medios de comunicación que dijeron lo que dijeron exponiendo lo que había ocurrido y que mandó ella a su jefe de gabinete a decirles que les iba a triturar? ¿Quién estaba mintiendo, ella o los medios de comunicación? Que nos lo deje claro. Bueno, es que tampoco hace falta que nos lo deje claro. Estaría bien con que diese la cara, pero es que es su propio novio el que la ha desmentido. Ya ni siquiera es el diario.es, El País o Peligrosos Rojos. No, es su propio novio que ha querido llegar a un pacto reconociendo sus delitos que Ayuso negaba. Y menos mal que ahora pues ya se asiente, se reconoce, etcétera, etcétera. Pero lo que ha costado llegar hasta aquí no os lo podéis ni imaginar. Con debajo del membrete Comunidad de Madrid, después de un consejo de gobierno, claro, defender y decir esto es un ataque contra esta persona por ser mi pareja. Bueno, claro, es ahí, es Ayuso la que ha metido a la Comunidad de Madrid. En el juicio no está. Claro. La Comunidad de Madrid no está procesada, no está. Pero lo que sí es un hecho es que PSOE y Más Madrid, no en el aire, sino con un documento, en fin, voluminoso y con información no propia, no que alguien les ha contado, sino con la información que está dentro de la investigación, han dicho, oiga, aquí vemos una cosa muy rara, insisto, sobre todo, hay más cosas, pero fundamentalmente está comprada una empresa de la mujer por 500.000 euros. Bueno, pues eso es lo que obviamente le hace a la jueza ayer decidir, bueno, vamos a posponer y vamos a mirar esto. Y ahora verá si la compra si hay... está bien hecha o mal hecha. Por eso, bueno, y ahora verá si hay otros delitos, además del delito que ya... compras y el precio, a mí me parece que ya es bastante grave, ¿eh? Digo que puede haber más delitos, ya lo veremos si la jueza ve o no, pero el delito en sí, que ya ha reconocido él y que está asumiendo 8 meses, el delito fiscal es lo suficientemente grave como para que desde el punto de vista político, que a mí es lo que me desconcierta de toda esta historia, que creo que se habría acabado políticamente esta historia, si Ayuso, en vez de hacer eso, de defenderlo con el membrete de la Comunidad de Madrid, dice, si mi pareja ha hecho algo mal, que asuma y pida perdón, ya, pero es que no lo, es que la posibilidad de que su pareja haya hecho algo mal, teniendo en cuenta que ella es, y no nos olvidemos, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo mientras sea presidenta de Madrid, la máxima responsable del dinero público en Madrid. Por tanto, la máxima responsable de la gestión de los impuestos de Madrid. Si su pareja, evidentemente, los impuestos de los madrileños, fundamentalmente los gastamos en educación y sanidad que gestiona la Comunidad de Madrid. A ver. Por tanto, la máxima responsable de la gestión del dinero público de Madrid, hombre, esto me parece que no es discutible, es la que lo lleva. Este señor gestiona 30.000 millones de euros. Este señor reconoce que ha cometido un delito, porque él mismo lo ha reconocido. Desmintiendo a Ayuso. Esa declaración no se hace ante la Comunidad de Madrid, se hace ante la agencia tributaria. No, si yo lo que digo es que ella podría decir que está mal. Como este señor, hay mil no hay tantos. O muchos más. No está frecuente. Que reconoce, 0,1% cometen delito. Hoy mismo fiscal han sacado de la lista de morosos, primero de Montoro, después de María Jesús Montero, Hacienda, a un montón de gente que ha dicho, sáqueme de esa lista que no soy moroso porque tengo un pleito con la administración. Moroso, otra cosa es a ver si pago delito. 2 o 200. Es decir, es la agencia tributaria española, no la Comunidad de Madrid. 2, quien lo mete en la Comunidad de Madrid... Alguno de los aquí sentados tenemos un delito fiscal de 350.000 euros, yo no, desde luego. Bueno, pues... Claro, es que este también ha sido un argumento como muy recurrente, decir, no, pero eso del dinero pues defraudado es algo que le pasa a mucha gente. Es como, no, no me toquéis las narices, no es algo que le pasa a mucha gente, no os pasa ni a vosotros ni me pasa a mí. Y por lo general, si le pasa a alguien, no le pasa con 350.000 euros. Porque para defraudar 350.000 euros, antes has tenido que cobrar 2 millones, como hizo el novio Ayuso, por comisiones en lo peor de la pandemia. Que eso también es desagradable, asqueroso, inmoral, en fin, pero era legal, por desgracia. Pero es que para eso tienes que cobrar 2 millones.
de comisiones. Y aquí, por lo general, los españoles no cobran 2 millones. Me atrevería a decir, no, lo afirmo, es así. O sea, el 99,5% de los españoles o 99,9% de los españoles no ingresa 2 millones al año, pero ni de lejos. Y tampoco puede defraudar, evidentemente, 350.000 euros al año. Es imposible. O sea, no lo hace la gente. Entonces, ahora que digan aquí, no, hay mucha gente que tiene problemas con Hacienda, hombre, no me toques las narices. La gente, por lo general, paga religiosamente. Y si hay alguno que no paga, lo que se escaquea es muchísimo menos de lo que se escaqueaba aquí el novio Ayuso. Y sobre todo para que salga después Ayuso, que es efectivamente, como decía Kikue, la máxima responsable del pago de impuestos, de que le pague los impuestos, y la que después va pidiendo por ahí que la declaración de renta del resto de madrileños le pague los impuestos, es Ayuso, excepto si es con su novio, por supuesto, que entonces dice que es conspiración, persecución, etcétera, etcétera. Hombre, no es lo habitual, precisamente. No hay nada más que te mires la lista de morosos de Hacienda. Pero es y un todo porcentaje muy pequeño de la población. Es decir, es el palito, por suerte. Estamos hablando del acuerdo. El acuerdo solo es un acuerdo sobre dos delitos, los delitos que ha confesado, que son del fraude fiscal. Sobre la falsificación documental no hay acuerdo. No, eso ya va para juicio. Eso es lo que han pedido, que se investigue y que vaya más, porque no, igual va más. No, a esto hay que sumarle 5 delitos más, que es lo que pidieron ayer. Es decir, por un lado tenemos el fraude fiscal, que es lo que González Amador ha confesado. Que está por claro. Escrito. Ya lo confesó, ahora va delante del juez y le dice... Lo ha confesado, además, dejando de mentiros a su novia. Dice, oiga, anúlemelo por una pena de cárcel que implique que yo no entre en prisión. Eso está hecho. Listo, uh-huh. Vale. Luego tenemos la falsificación documental. Esa sigue yendo a juicio. Más luego los 5 delitos que le han metido Partido Socialista y Más Madrid porque consideran que puede haber 5 delitos más. Claro, y eso es lo que se tiene. Es decir, que el acuerdo solo es sobre el fraude, pero hay más delitos. Uno de ellos que ya está investigado de por sí y otros 5 que han pedido que investiguen el Partido Socialista y Más Madrid. Pero es que además lo que pasó ayer es muy... Eso, y decía Ayuso que no había ninguna trama. Hombre, pues a mí esto no sé si me huele a trama, me huele a tramón. ¿Qué quieres que te diga? Y además, que la primera cosa que ella negaba, aunque no hubiese la trama, imaginaos, nos ponemos en el mejor de los escenarios posibles. No hay trama, no sé qué. Solamente ha cometido los delitos que ha reconocido. Fraude fiscal y falsedad documental. Hombre, pues ya está dejando de mentirosa Ayuso porque ella salió decir que esto era mentira. Así que, bueno, apaga y vámonos. Pero ahora vamos a ver otra tertulia en la que han estado hablando también en la mirada crítica en Telecinco, que dicen unas cosas, pues bueno, un tanto diferentes, por lo menos el otro lado de la mesa. Vamos a escucharlo. Como les contábamos hace unos minutos, el abogado de la pareja de Ayuso acaba de pronunciarse tras ese aplazamiento de su declaración. Cris. Sí, Ana, como decíamos al arranque del programa, nos ha llegado este escrito del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso hace solo unos minutos. En él pide la rectificación inmediata de la publicación del diario El País, que asegura que la magistrada ha aceptado investigar nuevos delitos. Dice el abogado de Alberto González Amador que lo que ha aceptado la magistrada es aplazar las declaraciones hasta estudiar este escrito, porque ni las partes ni ella misma ha podido estudiarlo con detenimiento, porque PSOE y Más Madrid lo registraron solo una hora antes de esa hora de la citación. Asegura el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso que eso es un clásico y burdo ejemplo de mala fe procesal. Por eso pide al País que retire esas informaciones que dice son incompatibles con la realidad. Bueno, las informaciones estas, ahora lo va a contar aquí, lo van a contar aquí porque hay una persona del País, pero es esta información. El PSOE señala que la pareja Ayuso pagó 500.000 euros al director de Quirón, prevención tras el pelotazo de mascarillas. Los socialistas piden a la jueza que investigue las relaciones de Amador con Fernando Camino. Bueno, pues ya está, la jueza lo decidirá, que no se ponga nervioso, porque tiene que salir ahora el abogado a decir que retira la información. Oye, por favor, o sea, la información está ahí y es correcta. Una nota de rectificación dirigida... A ver, a mí me parece que es impresentable que una nota de rectificación dirigida a la directora del País, perdón. Sí, pero déjame un momento. Pero déjame. Déjame porque está leyendo mi periódico. ¿Quién habla, por Dios? ¿Quién habla? Puedo hablar yo. Claro, está hablando de su periódico, es periodista del País. Tenemos el acuerdo, exacto, el acuerdo entero que se planteó ayer por la vía judicial. Para continuar, no somos el único medio de comunicación, prácticamente todos los medios de comunicación enfocaron la información ayer de la misma manera. Y es evidente que dos partidos pidieron que se ampliara la investigación sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y es lo que ha sucedido. Exactamente lo ¿Ese que ha sucedido. Titular, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que intenta el abogado es decir que no es que se haya abierto ya, que se considere que ya ha habido más delitos, sino que simplemente se pueda investigar la posibilidad de que haya habido más delitos. Nosotros exactamente lo que contamos. Vale, Esther. A ver, yo creo que a lo que se refiere el abogado o la abogada de este señor es a la segunda parte. Él no está negando que haya intentado cerrar un acuerdo con la obviamente. Fiscalía y la Abogacía del Estado obviamente. Para evitar la presión, eso es evidente, la condena de prisión. Uh-huh. Lo que está cuestionando es
aquellas informaciones en concreto. Es que, un momento, aquí sabéis lo que está pasando. Está pasando lo mismo que llevan haciendo durante todos estos meses, que es cuando tú señalas la luna, ellos se quedan mirando el dedo. Es decir, tú dices, vale, cometió los delitos, los ha reconocido. Entonces, nos enfocamos en qué, si el fiscal general filtró una información, no sé qué, de un bulo. O sea, nos empezamos a hablar del fiscal general. Otra vez, vale, reconoce que ha cometido delitos de fraude fiscal y falsedad documental, pero resulta que se ha publicado una cosa que el PSOE y Más Madrid han presentado para que se estudie más. No, hombre, pero ¿podemos enfocarnos, por favor, en que ha reconocido dos delitos, que cometió dos delitos que Ayuso había negado y que puso a todo el aparato de la Comunidad de Madrid a luchar en contra de ese relato y amenazando a medios de comunicación, etcétera, etcétera? O sea, ¿podemos enfocarnos en eso, que tiene suficiente gravedad y profundidad como para ahora irnos por los cerros de Úbeda hablando que si un el abogado pide rectificación al país? Es que me parece alucinante por parte de la Comunidad de Madrid y del abogado de la defensa del novio Ayuso centrarse en eso. Hombre, no les interesa, obviamente, pero es que el tema es otro. El tema es que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mentirosa confesa, pero confesa por parte de su novio, que la ha dejado completamente desnuda frente al resto de los españoles. Pero el diario El País, que dice que la jueza ha aceptado investigar. La jueza, en ningún momento en esa información, se dice que haya aceptado investigar. Lo que se dice es que ha aceptado estudiar, que claro, se investiga. La comisión de nuevos delitos, de 5 nuevos delitos, con lo cual este señor hubiera cometido, en el caso de confirmarse, 8 delitos. Los 3 primeros no menores, que acarrean pena de prisión. O sea, que no estamos hablando de un delito menor. Y por eso quiere llegar a un pacto, para no entrar en prisión, claro, por supuesto que sí. Es decir, que si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no aceptan el acuerdo de este señor, tendrá que entrar en prisión. Claro, lo que hace la jueza es aplazar la declaración y... Exacto, lo que hace es recibir los escritos de las acusaciones particulares y, por lo tanto, suspende la declaración para estudiar si hay indicios para investigar esos delitos. Pero ¿en qué país una nota de rectificación dirigida a la directora de un medio de comunicación se distribuye en otros medios de comunicación? O sea, pero ¿qué procedimientos son estos? A mí, de verdad, que es que todo lo que está pasando con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid me parece que raya no lo estético, sino otras cuestiones pues mucho más graves. Que mucho más graves. Lo lunático, sí, diría yo. Lo digo porque en su día hubo incluso bulos y mentiras sobre todo esto, ¿no? Pero en el acuerdo, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce, obviamente, otra vez la existencia de esos delitos y además acepta la posibilidad de pagar la multa consecuente, que, por cierto, más lo defraudado con esa declaración que no hizo adecuadamente en Hacienda en esos dos ejercicios, más la multa, son casi 500.000 euros. Pues nada, escuchando el enorme listado de delitos, con 500.000 deberíamos estar ante el sistema penal más suave de todo el universo. O sea, posiblemente llegamos y descubrimos más planetas, llegaríamos también como a ellos. Impresión preventiva, simplemente una cuestión. O sea, lo que se ha hecho efectivamente es trasladar en el último minuto, antes de que finalizara el partido, unas nuevas acusaciones. Evidentemente... Antes de que finalizase el partido, ¿no? Antes de que reconociese el tipo que había cometido esos delitos que Ayuso había negado. ¿Pero por qué no nos enfocamos en eso, por favor? Bueno, claro, porque quieren desviar el tiro, pero es que la gravedad del asunto yo la veo bastante clara. Los responsables judiciales tienen la obligación de valorarlo para ver y, por lo tanto, paralizan la declaración porque no tiene sentido preguntar a menos que estén ya todas las acusaciones, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Citarlo dos veces consecutivas? Es decir, esa tramitación obviamente no implica que se hayan aceptado esos delitos. Yo, simplemente por aclarar una cuestión, o sea, la administración desleal, que es uno de los delitos que se incorpora en el delito de administración desleal, supone que tú te estás llevando dinero de una empresa y estás defraudando al conjunto de esa empresa. Esa empresa es él. Entonces estamos ante el primer caso en el que él se ha robado a él mismo. Suponemos que se ha sacado el dinero del bolsillo derecho y se lo ha debido llevar al bolsillo izquierdo. Entonces, bien, o sea, yo como acusación para intentar incrementar esta historia... No, esa empresa no es él. Y la respuesta es... Esa empresa no es él, es que no mientas. Sí, sí, no, es que esa empresa no es él. Es que hay directivos de Quirón en esa empresa. No digas que esa empresa es él. Él trabaja. Vamos a ver, hay un directivo de Quirón y hay socios que viven fuera de este país. O sea, que no mientas. Vamos a ver, en uno de esos negocios que se niegan y que ahora por lo visto tú estás reconociendo que existía, que era precisamente el de Costa de Marfil, donde se vendían determinadas vacunas, él iba a vender porque tenía un acuerdo con Quirón. Punto final. Eso no implica que estés dentro de la empresa, Esther. Pero es que voy un poquito más allá con esta historia. Vamos a ver, tú preguntabas, Esther, que ¿qué país es este? Bueno, pues este es un país en el cual, si tú decides investigar jueces o periodistas a la familia del presidente del gobierno, ahí se está. Anuncia una ley contra los medios y se anuncia que se van a remodelar. Una ley contra los medios, ya. Apague y vámonos. País en el que una carta dirigida a una persona particular se distribuye. Y esto es un país
Esther, en el conjunto del resto de medios de comunicación. En el cual, o sea, la orden dada a la agencia tributaria de que se eleve la fiscalía como delito las actuaciones a la pareja de Isabel Díaz Ayuso se toma un 22 de enero, justo el mismo día en el que se entrega toda la información sobre Begoña Gómez. Lo último que me faltaba para escucharte es la justificación del fraude fiscal. O sea que todo esto ha sido para tapar lo de Begoña Gómez, ¿no? Para tapar, entendedme, lo de los 8 recortes de prensa de la denuncia de manos limpias. Resulta que prácticamente se le obligó al novio Ayuso a cobrar 2 millones de euros de mascarillas, de comisiones de mascarillas, y después defraudar 350.000 euros. O sea, que eso es algo que está encima de la mesa. Era, resulta que eso es la agencia tributaria la que lo eleva a la fiscalía porque hay un interés político, que no. Que si tú defraudas más de 150.000 euros anualmente, que eso también me parece un cachondeo, ya es un delito. Menos no, y eso es lo que me parece un cachondeo, que si defraudas menos de 150.000 no sea un delito fiscal. Pero bueno, pero si subes de los 150.000 euros es un delito fiscal. Y este tipo, el novio Ayuso, por el que ella pone la mano en el fuego, lo que hizo fue 2 años consecutivos, y que no mientan, que ya estaban juntos, ya estaba con Isabel Díaz Ayuso, y viviendo en un piso, curiosamente, pagado con ese dinero de fraude fiscal, y el que hacían obras ilegales, que por eso ahora se están querellando contra el ayuntamiento de Martínez Almeida por haber denunciado eso, pues resulta que ya defraudó 150.000 un año, más de 150.000 otro año, y eso sumaba pues casi 350.000 euros entre las dos sumas defraudadas. Y eso constituye directamente un delito, que evidentemente la fiscalía lo que tiene que hacer es elevarlo a un juez y llevarlo a juicio. Y el tipo este lo que hizo fue intentar llegar a un pacto, y Ayuso lo negó todo. Y ahora están aquí embarrándolo todo, y de verdad, qué tremenda pereza. O sea, no es suficiente. Y bueno, y metiendo a la mujer del presidente del gobierno, la querella manos limpias por en medio, que es completamente alucinante. Imaginad cómo se estaría poniendo ahora mismo el grito en el cielo en este país si de lo que nos hubiésemos enterado es de que era la mujer del presidente del gobierno la que había defraudado 350.000 euros. Y no solamente eso, sino que el jefe de gabinete del presidente del gobierno hubiese ido al medio de comunicación, que lo sacó, ahora que está aquí diciendo Cuesta el asunto este de no, la ley contra los medios. Pues imaginad si nos hubiésemos enterado de que hubiese ido a un medio de comunicación y en privado le hubiese dicho, como saquéis esto, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Hombre, pues habría sido un escándalo. Sin embargo, como lo hace Ayuso y como lo hace su jefe de gabinete, pues entonces no pasa absolutamente nada aquí. Y resulta que la pillamos mintiendo de esa manera flagrante, y resulta que sí, que ese fraude fiscal existió y que ella puso todo el aparato de la Comunidad de Madrid a defender a su novio, y aquí no pasa absolutamente nada. Y ahora nos centramos en que si ha cometido más delitos o no, que realmente es una conspiración de Más Madrid del PSOE. Hombre, por favor, pero no es suficientemente grave. Yo no sé si han hecho bien el Partido Socialista o Más Madrid. Bueno, sí han hecho bien, narices, porque si hay más delitos, pues que salgan a la luz. Pero yo creo que habría merecido la pena centrar suficiente el tiro para decir, oigan, que es que Isabel Díaz Ayuso, bueno, tampoco es una gran novedad que os voy a contar, pero que Isabel Díaz Ayuso ha mentido y que se le ha pillado mintiendo con el carrito del helado. Y que no es un medio socialcomunista la que la ha desmentido, que es su propio novio, frente a una jueza, la que ha llegado a un pacto con Fiscalía y con la Abogacía General del Estado diciendo, de acuerdo, he cometido esos delitos. Frente a lo que decía mi novia, que decía que yo era inocente y todo esto era una conspiración, resulta que no, que ella era una mentirosa y yo sí que había cometido estos delitos. Eso era suficientemente grave. Habría sido interesante que nos enfocásemos en eso, o por lo menos yo me voy a enfocar en eso porque es lo relevante aquí, por lo menos políticamente. A mí que este tipo sea un sinvergüenza, que además cobraba 2 millones de euros por comisiones chanchulleras durante la pandemia por vender algo tan importante como las mascarillas, pues ¿qué queréis que os diga? Me metéis sin cuidado. Me parece inmoral, me parece horrible, pero en este caso sí es un particular. ¿Sabes cuándo no es un particular? Cuando ponen los servicios públicos de la Comunidad de Madrid en defensa de este tipo, que es lo que hizo Ayuso, y es donde aquí está la chicha del asunto, donde está lo relevante. ¿Por qué se utilizan los recursos públicos para defender a esta señora? A este señor, perdón. Ahí está el asunto. Y es que de lo que no estamos hablando, narices, estamos enfocándonos en otras cosas y me toca las narices. Perdón, pero me toca las narices esto. En fin, que de alguna forma también agradezco, ¿no?, que haya cambiado el paradigma y por fin pues podamos decir o llamar defraudador a un defraudador y llamar mentirosa a una mentirosa. Pero tiene que estar teniendo un viaje por Alemania curioso, Isabel Díaz Ayuso, porque ya sabéis que se ha pirado para no tener que hablar de esto. Y en fin, que me gustaría leer vuestros comentarios, saber qué opináis sobre la primera parte del debate de la hora de la 1, sobre las palabras de Silvio Charrondo, enmarcando, diciendo algo parecido a lo que he dicho yo, creo, y después este último debate final en la mirada crítica en Telecinco. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.